mucho, mucho más tarde. Muy buenos días, familia y amigos de YouTube. Mi nombre es José Luis. Estamos transmitiendo directamente de Japón. Y aquí estamos hoy en el parque Kisu Sunset Park. Que se encuentra en Gifu. Es un parque de los tulipanes. El ingreso es gratuito. No se paga nada. Pero hoy, infelizmente, está soplando el viento demasiado fuerte. ¿Qué lugares para comer? Hay unas flores aquí. Hay bastantes flores. Los tulipanes. Hoy 31 de marzo. Lo bueno de este parque es totalmente gratuito. Inclusive, como ven ahí, hay gente haciendo camping. Vienen a comer, a almorzar, a pasar el día. Así como los tulipanes, también sale el sakura, ¿no? Aquí podemos ver acá dos amigas haciendo su picnic para poder comer bajo el árbol, que es la tradición aquí en Japón, ¿no? Que es hanami. Es una tradición para observar la belleza de las flores, ¿no? Compartir con sus amistades, pasar un momento bonito en familia, con amigos, ¿no? Es una temporada muy bonita aquí en Japón, la verdad, ¿no? Donde todos salen, se divierten, ¿no? Bueno, aquí seguimos con el recorrido del parque. Acá pueden ver bastantes tulipanes. El día que fuimos realmente está todo en su florecimiento. Todos los tulipanes había muchos colores. Rojos, amarillos, anaranjados, medio azulados, blancos, ahí se puede ver, ¿no? Realmente muy bonito el parque. No es tan grande, pero sí bonito. Lo importante de todo es que era gratuito, tanto el estacionamiento como el ingreso al parque. Y había baños públicos, hay lugares para comer, hay restaurante, hay pequeños puestos de comida que venden karage, venden yakisoba, papas fritas, los kebab, que son los sándwiches estos turcos,
Realmente el parque es muy bonito, muy limpio, muy ordenado. Y después hay un panorama 360 en el cual ese sí se paga el ingreso. Tanto niños como adultos se pagan. Arriba de los 2 años, los niños pagan la mitad del precio de un adulto, ¿no? Y realmente los que vayan allá compensa el ir. Ahorita nosotros nos vamos a dirigir allá a Panorama para poder tener una vista desde arriba, ¿no? Estamos en el ascensor esperando para poder subir hasta el mirador. Son 57 metros, si no me equivoco. Solo hay un ascensor. Estamos con mi esposa esperando a la vista del cielo estrellado en el techo del ascensor. Hay binoculares de paga, eso es exactamente lo que están ahí, pero quieren ver más lejos. Fotografías que te indican lo que está alrededor del parque. Dentro del mirador está prohibido, bueno, ahí indican lo que las estaciones del año en el mirador, tanto como primavera, verano, el invierno, como antes estaba y como está ahora, ¿no? Son pequeñas fotos que te muestran alrededor del mirador. En el mirador está prohibido comer y tomar bebidas está prohibido. Y no hay tiempo límite de estar arriba, ¿no? Hasta que cierre el mirador, que son las 5 de la tarde. Desde que tú ingresas no hay ningún tiempo límite, puede estar el tiempo que quieras, pero solo hasta las 5 de la tarde. Al bajar ya hasta el primer piso, al salir del ascensor, hay un pequeño acuario. Y es muy, muy, muy pequeño. Pero ahí divertido para los pequeños. Ese ya saliendo del mirador. Ahí hay pequeñas tiendas donde la gente puede comprar recuerdos. Más allá hay una pequeña parte del parque. Justo en ese momento el clima empezó a cambiar, empezó a hacer viento, empezó a caer un poco de lluvia. Entonces decidimos nosotros que era mejor ya retirarnos, porque realmente el clima ya estaba cambiando. Bueno familia, hasta aquí cerramos el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden compartir, comentar, suscribirse, darle like para poder seguir creando contenido. Nos vemos en un próximo video.